Vamos a enlazarnos en este momento con Arturo García, quien nos tiene el reporte de dos personas muertas en Tasqueña. Adelante, Arturo, con tu reporte. Buenas tardes. Así es, Kimberly, amigos de Excelsior TV. Buenas tardes, exactamente nos ubicamos en este instante en el paradero de Tasqueña, en la zona sur de la capital, justamente en el andén F, en el cual fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, en este lugar donde ya se han realizado algunos servicios de limpieza, por supuesto, y una segunda más fue encontrada también sin vida, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, justamente al interior de este mismo paradero de Tasqueña, por lo cual hace algunos instantes se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia policíaca, también de protección civil y paramédicos que llegaron hacia este lugar. Ya fueron retirados hace escasos minutos estas dos personas que se encontraron el día de hoy sin vida y que ha movilizado los servicios justamente en esta, la delegación de Coyoacán al sur de la capital. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales hayan perdido la vida estas personas que fueron encontradas el día de hoy y por supuesto nos mantenemos al tanto de la situación que prevalezca aquí en las calles de la capital, en la zona sur. Regresamos con ustedes. Buena tarde. Arturo, has comentado que se desconocen las causas, pero no hay indicios de violencia. Hasta el momento no se ha dado nada a conocer, de hecho se nos privó de justamente al interior de este paradero, donde se ubica la segunda persona que fue encontrada sin vida y que fue retirada hace escasos minutos. Su nombre, Araceli Sandoval, la cual dicen laboraba al interior de este lugar y que pertenecía justamente a los servicios de limpieza en este lugar, pero hasta el momento no se desconoce por qué o en qué situación haya perdido la vida esta mujer y sobre todo en la segunda persona que se encontró justamente en este paradero en el andén F. Arturo, muchísimas gracias. Nos enlazamos más adelante para ver si ya tenemos alguna causa de estos dos fallecimientos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.